Esta unidad canina pertenece a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Se incluye en una de las medidas de la Estrategia Andaluza de Lucha contra el Veneno. Este programa de la Junta de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente, la Estrategia Andaluza de Lucha contra el Veneno, nace en el año 2004 y su objetivo es evitar el uso de estas sustancias tóxicas en el medio natural. Cuenta con 60 actuaciones diferentes, una de ellas, para que os deis cuenta de la grandeza de este programa, una de ellas es lo que vais a ver aquí, la unidad canina para la detección de cebos envenenados. Hay otras muchas más trabajos que se hacen dentro de la estrategia, pero quizás este sea el más espectacular o el que más atrae la atención por lo vistoso del adiestramiento de los perros para la detección de cebos envenenados. Deciros en primer lugar, y antes de empezar la actuación o la demostración, esto es una herramienta de los agentes de la autoridad. El equipo, la unidad canina, como bien podéis entender, la unidad canina de medio ambiente nunca va a trabajar solo en el campo. Esto se organizan unas inspecciones preventivas y unas inspecciones urgentes, dependiendo de si se ha detectado cebos envenenados o de si hay sospecha en algún coto en el que haya cebos envenenados. Y son los agentes de medio ambiente los que realizan el trabajo. Quiero decir, son los agentes de medio ambiente los que en todo lugar, en todo momento van a custodiar los cebos que se detecten y van a enviar las muestras a un centro de análisis diagnóstico que se encuentra en Málaga para su análisis internacional. Entonces los perros tenemos que interpretarlo como una herramienta de trabajo de los agentes de medio ambiente, ya sean agentes de medio ambiente o agentes de la Guardia Civil de ese programa. We'll be right back.
importantísima para el campo, para este lugar privilegiado de la naturaleza. Contra un mal que provoca el mismo hombre, que es poner venenos en el campo, porque quieren con ese veneno pues matar a determinadas especies que hacen daño a otras, se equivocan. Pues bien, estos animales son dos grupos de 8 perros cada uno. En Andalucía llevan trabajando varios años.